Shrestam Manamapi Satchiputram Atra Surupam Rupam Tasya Grajamuri Purim Maturim Gostuate Radha Kundam Girivaram Oh Radhika Madhavasam Pratuyasya Pratitipaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Bhadivyastavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shyam Sundar Shikanda Shikar Smraha Sumrali Manora Radhikaras Kamama Kripanade Supriya Chanakin Karim Kuru Tavai Vasmi Tavai Vasmi Najivami Tvayabina Jivikyaya Devitam Nayama Charnantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali. My heart, like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmandiya Paramarad Tamaguru Parapadma, Nitilila Pravishta Om Vishnupad, Astota Sri Rupanu Acharyavarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vantalpa Dharubhastha, Kripa Sandha Vyavacha, Pita Pampavane Vyo Vaishnavidyo Namo Namaha. Primeramente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi amado maestro espiritual, mi corazón en forma de miles de pétalos de flores, Nitya Lila Pravista Paramahamsa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. De la misma forma ofrezco mis respetuosas reverencias al guru de mi guru, a toda la línea de Rupa Nuga Guru Parampara, y la misma forma ofrezco mis respetuosas reverencias aquí a los Vaishnavas, Vaishnavis y devotos presentes. Once it happened that there was a great pandit, and he was from Varanasi. He was very learned in Veda, Vedanta, and Upanishads. Había una vez un gran sabio que él era de Varanasi, que tenía mucho conocimiento en el Vedanta y los Upanishads. Somehow or other, by good fortune, after some time, he came to stay in Vrindavan. Y de una u otra forma, él por una gran fortuna vino a quedarse a Vrindavan. And there, he had the chance to associate with the Brajarasik Vaishnavas, those devotees who are always immersed in the nectar of the Madhuras, the sweet romantic mood of Radha Krishna in Braja. Y así, cuando él llegó a Vrindavan, tuvo la gran fortuna de asociarse con unos Braja Rasa Rasik Vaishnavas, quienes son los que están degustando y están saboreando este Madhurya Ras, que es el humor de Radha y Krishna, el romance de Radha y Krishna. So one day, he was giving a discourse. Él un día estaba dando una clase, un discurso. Yes. And in his katha, he was explaining that unless and until
The heart is completely pure, completely free from rajas, the mode of passion, and tamas, the mode of ignorance. Then the spurti, or the appearance of the divine pastimes of Radha and Krishna, is impossible. Y entonces así este sabio que estaba dando este suharikata dijo que a menos y hasta que uno no tenga su corazón limpio de las modalidades de la naturaleza como rayas de la pasión o como tamas de la ignorancia, no puede tener un esfurti, es decir, una visión de los pasatiempos de Krishna. So, in the then after that, he gave so many pramans. So much evidence from the Upanishads, from Vedanta, from Bhagavad Gita. Y entonces él después de esto dio muchas evidencias, muchos pramans de los Upanishads, del Bhagavad Gita y de otras escrituras. So for the general person, then it would be very impressive. Entonces para la gente en general esto fue muy impresionante. Les impresionó este Harikatha. But there was one Rasik Vaishnava there in the audience. Pero ahí había un Vaishnava Rasika, un Braja Rasa Rasik Vaishnava. And he made a comment in accordance with his own Alankarika Riti. That means that those who are very Rasik, they speak in words like poetry. And their words are decorated with so many layers of metaphors and poetic embellishments. Y entonces dentro de estas audiencias se encontraba así un Braja Rasika Vaishnava y él comenzó a hacer un comentario, pero su comentario está hecho por Alankarikriti. Alankarikriti, always decorated with many layers of poetic ornaments and literary devices. Entonces este es su Alankara Kriti, es que son palabras elaboradas con y decoradas con mucha poesía, con muchas capas de metáforas también. He said, "Oh Panditji, without rajas and tamas, it's not possible to have darshan of the pastimes of Radha and Krishna." Y entonces le dijo, "Oh Panditji, sin tener rayas ni tamas, no es posible ver los pasatiempos de Radha y Krishna. Then he quoted one verse of Srila Rupa Goswami. Y así citó un verso de Rupa Goswami. Harim mudishate rajo baraha purataha sangyapta muntamaha brajabhama drisham na padati prakata savidrshaha srute api. This is a verse spoken by Yogamaya Purnamasi Devi. Este verso está hablado por Yogamaya Purnamasi Devi. It was evening time in Braja. Era el atardecer, por la tarde en Braja. The Braja gopis have been in their homes and they're feeling intense separation from Sri Krishna. Y las Brajagopis se encontraban en sus casas, pero estaban sintiendo gran separación de Krishna. Then the Brajbasis could see in the distance that there was a big cloud of dust rising into the air. Y entonces, pero a distancia, a lo lejos, veían los Brajabasis una gran nube que se levantaba hacia el cielo. That means that, not far outside the village, see Krishna along with Balaram and the cowherd boys driving their 9 lakh cows, 900,000 cows of Nanda Baba in front of them. They're now about to return to the village. Y entonces, ¿qué era esta gran nube de polvo que se levantaba? Eran Krishna y Balaram y otros pastorcitos o vaqueritos que estaban acompañados de 9,000 lakh de vacas. Y que estaban retornando a la villa de Vrindavan. All the Braj gopis became in a great flurry to leave whatever they were doing and go to watch Krishna return.
Y todas las Brajagopis, al ver esto, se sintieron muy entusiasmadas de salir y encontrarse con él. One gopi said, "Oh Sakhi, stop making garlands. Come with me. Krishna is returning." Una de ellas, una de las gopis, dijo, "Oh, deja de hacer guirnaldas y ven conmigo. Vamos a encontrarnos con Krishna." "Oh Vishakha Sakhi, stop teaching poetry to the parrots. Come, let's go." "Oh Vishakha Gopi, deja de enseñar poesía a los pájaros. Vamos." In this way, all the various sakhis, they were encouraging each other to drop everything and run to watch Krishna's beautiful return to the village. Y entonces así, una con otra se entusiasmaban, se animaban para que vayan a encontrarse con Krishna, a ver este bello retorno a la aldea. Purnamasi Devi said, "Pasya, pasya, look, look." Y Purnamasi Devi decía, "Pasya, pasya, miren, miren." Harim mudishate rajo bara. The Raja. The Raja has at least two meanings. Here the word Raja means dust. Y entonces así, en este verso, hay esta palabra que significa Raja. Este Raja puede tener dos significados. Uno de ellos es el polvo. So, Rajobara means the great abundance of dust indicates that Krishna is coming. Y entonces en esta palabra de Raja Bara quiere decir que expresa esa gran cantidad, este monte de polvo, abundante polvo, porque Krishna hace el retornar. Purataha sangyattamum tama. And now the evening has come, so it's starting to get dark. And the darkness means that the Braja Gopis will have the chance to meet with Krishna. Y entonces en esta otra línea de este verso en sánscrito dice que en este atardecer es cuando Krishna está retornando y se está adentrando en la noche. Entonces la noche es una gran oportunidad para las Brajagopis de encontrarse con Krishna. So here, the word for darkness is tama. Y entonces aquí la palabra de la oscuridad es tama. So Purnamasi Devi said, all the beautiful sweet pastimes of Krishna and the gopis are covered by rajas and tamas, and this is why even learned scholars who know all the Vedas, those pastimes are not manifest to them. Y entonces aquí que está haciendo referencia por Purnamasi Devi de estas dos palabras, rajas y tamas, que manifiestan los pasatiempos de Radha y Krishna, que aún estos pasatiempos no pueden ser visibles y no se manifiestan en grandes eruditos que saben todos los Vedas. Prakatam sarva drishaha sruterapi means there are some scholars who know all the Vedas and they are omniscient, but still the pastimes of Radha Krishna are not manifest to those persons. Entonces, en esta línea que empieza con Prakatam, existen muchos eruditos, grandes filósofos, eruditos que conocen todos los Vedas, pero aún así no se les manifiesta los pasatiempos de Radha y Krishna. So, in a very poetic way, this Rasik Vaishnava was correcting that scholar. Y entonces así este Braja Rasa Rasik Vaishnava estaba de una forma poética y dulce, estaba corrigiendo a este otro pandit. The scholar had said, unless and until the heart is completely free from rajas and tamas, you cannot have the darshan of Radha Krishna's Leela. Okay. Entonces, así, este pandit estaba hablando en su discurso, estaba diciendo que a menos y hasta que el corazón no esté limpio de rayas y tamas, no podía manifestarse, no puede manifestarse los pasatiempos de Radha y Krishna. So this is true. Esto es verdad. But there is the fault of avyapti dosh. It is true that it is to have a pure heart is a necessary condition to realize Radha Krishna, but it is not a sufficient condition. You'll need something more than that.
Y entonces, sí, ciertamente es verdad que uno tiene que tener su corazón limpio, pero también está este Abhyapti Dosh, que quiere decir que aunque tengas el corazón limpio y esto es necesario para que se manifieste los pasatiempos de Radha y Krishna, no es suficiente. Only deeply knowing the Vedas and also having a pure heart will not guarantee that you can have a darshan of Radha Krishna's Leela. Entonces, que tú conozcas todo de los Vedas y que tengas un corazón limpio, esto aún no garantiza que tú tengas el darshan de Radha y Krishna. Why? ¿Por qué? Because the pastimes of Radha Krishna are only attained by Raga Nuga Bhakti. ¿Por qué? Porque los pasatiempos de Radha y Krishna solo pueden ser alcanzados por el Raga Nuga Bhakti. Unless and until a person will follow in the footsteps, the moods and the activities of Braja Gopis by the internally, they will not attain the service of Radha and Krishna. Entonces, a menos que uno no siga los pasos y las instrucciones de los, del humor y de las actividades de las Braja Gopis, esto no va a ser posible de obtener el darshan de Radha y Krishna. So, there is a type of transcendental rajas and tamas in Krishna Leela, which hides their pastimes even from the great liberated souls. Existe un rayas y un tamas que son trascendentales dentro de los pasatiempos de Radha y Krishna y hace que estas rayas y tamas cubran estos pasatiempos incluso de aquellos eruditos de los Vedas. This is why Sri Uddhav ji has said asam maho charana reinu dusham ahamsyam brindavane kimapi golmalatavshadhinam yajusta jamsadam Aryapatam Chahitva Bhejo Makunda Padavim Sruti Bhivimikyam. It would be a matter of great fortune for me if in some future life I could become a blade of grass in Vrindavan. Y entonces es así que este Uddhav ora y dice que sería una gran fortuna para mí para en mi próxima vida poder incluso llegar a ser una brizna de hierba en la residencia de Braj. And then I could get the touch of the foot dust of Braj Gopis on my head. Y así podría obtener el polvo de los pies de loto de las Gopis y ponerlo sobre mi cabeza. They have abandoned all Vedic dharmas just to serve the lotus feet of Sri Krishna. Ellas han abandonado todos el dharma, todo el dharma védico, solo por servir los pies de loto de Krishna. And the Vedas personified, they are still searching for Krishna's lotus feet, but Braj Gopis hold those lotus feet on their hearts. Y aún los Vedas personificados buscan encontrar estos pies de loto de las Braja Gopis. Perdón, los Vedas personificados buscan estos pies de loto de Krishna, pero las Braja Gopis ya tienen en su corazón estos pies de loto de Krishna. So Uddhav ji, he knows all the Vedas, and he's also an eternal associate of Krishna. He has brain, but still, he is unqualified to serve in the pastimes of Radha and Krishna. So he's praying to become a blade of grass. Vemos que Uddhav es un gran devoto de Krishna. Él es un eterno asociado y también tiene prema, pero aún así, él no tiene la cualificación de las Brajagopis y es por eso que él está orándoles a ellas. So that he can get the foot dust. That means that he can get the blessings of Braja Gopis to realize the true nature of praying. Y entonces él está orándoles así, ¿para qué? Para que pueda obtener el polvo de las Braja Gopis, que son en realidad las bendiciones de las Braja Gopis, y a través de esas bendiciones él pueda alcanzar la verdadera naturaleza del Braja Prem. So, that Rasik Vaishnava said to the scholar, our acharyas, those who are leading us, guiding us, showing us the way, they are the gopis of Vrindavan. Entonces, así, este Braja Rasik Vaishnava le dijo a este erudito, le dijo, nosotros estamos siguiendo a estos acharyas, pero estos acharyas en realidad son gopis de Vrindavan.
So he told that pandit, you should withdraw your previous Shraddha. Entonces le dijo así a este pandit, le dijo, tú tienes que restringir aquella Shraddha previa. Let your previous Shraddha be be contracted, sankoch. Let your previous Shraddha faith become contracted and put your faith in the gopis of Vrindavan. Entonces así le dijo este Vaishnava Rasika, le dijo, deja que tu fe previa se contraiga y desarrolles y cultives fe por las gopis, por las braja gopis. And then you can progress in Raganuga Bhakti. Y entonces así tú vas a poder progresar en el Raganuga Bhakti. So the meaning is this, there are two types of Shraddha. Entonces el significado es esto, existen dos tipos de Shraddha. One is called the Shastra Artha Avadharanamayi Shraddha. That means faith in the statements of the scriptures. La primera es la fe que se tiene en los en las escrituras. Citas. Sanciones en las citas de las yes. escrituras. Faith in the rules and regulations which are described in the scriptures. En las reglas y regulaciones que están descritas en las escrituras. If someone has faith in the statements of the Vedas, the Vedanta Upanishad, Bhagavad Gita, then they have eligibility for Vaidhi Bhakti, regulative devotional service. Si alguien tiene fe en estas escrituras, en los en las sentencias de estas escrituras como los Vedas, los Upanishads, Bhagavad Gita, entonces tiene una elegibilidad para practicar bhakti en reglas y regulaciones. And that type of bhakti goes to Vaikuntha. Y ese tipo de bhakti se dirige hacia Vaikuntha. That is the plane of the spiritual world where God is manifesting his opulences. Y entonces Vaikuntha es el lugar en donde Dios está manifestando sus características de opulencia. And all the devotees have awareness that he is God. Y ahí todos los devotos están conscientes de que es Dios. But in Vrindavan, Krishna may or may not manifest his opulences. Pero en Vrindavan, Krishna puede que manifieste o no manifieste sus opulencias. But he's always manifesting his sweet human-like pastimes. Pero ahí siempre él está manifestando sus pasatiempos dulces como un ser humano. And the residents of Vrindavan, they love him, but they have no idea. They think Lord Narayan is God, but Krishna is just the son of Nanda and Yashoda. Y ahí todos los residentes de Vrindavan aman a Krishna, pero ellos no piensan que él es Dios, piensan que el señor Narayan es Dios, solamente ven a Krishna como el hijo de Nanda y Yashoda. So that Golok Vrindavan cannot be attained simply by faith in the rules and regulations of scripture, that is attained by the faith, which is called Bhagavau Lila Madhuryamayi Lobamayi Shraddha. Bhagavau Lila Madhuryamayi Madhurya Lobamayi Shraddha. That means the Lobamayi, the faith which is made of greed to relish the Madhurya, the sweetness of Bhagavan's Lila. Entonces, este mundo espiritual de Goloka Vrindavan no puede ser alcanzado simplemente por tener fe en las escrituras de reglas y regulaciones, sino que es alcanzado por una fe que se llama Bhagava Lila Madhurya Lobamayi Shraddha. Lobamayi Shraddha. Lobamayi quiere decir esa codicia espiritual de poder experimentar, de poder tener realización del Madhurya Bhav de Radha y Krishna. Mm-hmm. So, such faith only develops by hearing and chanting in the association of Brajarasika Vaishnavas. Y esta fe solo puede ser desarrollada y cultivada por escuchar y cantar en la asociación de los Brajarasika Vaishnavas. So then that pandit, he was very happy and his eyes became open.
Entonces así este erudito, este pandit estaba muy contento y se abrieron sus ojos. And very humbly, he realized his mistake. Y así él humildemente se dio cuenta del error que había cometido. And he took shelter of the Brajrasic Vaishnavas, who have the power to immerse him in the beautiful sweetness of Krishna's Lila through their Harikatha. Y entonces él así tomó refugio de este Vaishnava Rasika para que este Vaishnava Rasika le sumerja en este en estos pasatiempos dulces de Radha y Krishna a través de su Harikatha. So don't misunderstand this history. No malinterpreten o entiendan mal esta historia. It does not mean that you can realize Radha and Krishna when you're in Rajas and Tamas. It means that if you are free from Rajas and Tamas, that's very good, it's necessary, but that is not enough to realize the service of Radha and Krishna. Entonces, no entiendan que si ustedes están en Rajas o están en Tamas, puedan experimentar estos pasatiempos de Radha y Krishna. You see, in this world, when people think of love for God, they think of sacrifice. Vean ustedes que en general en este mundo se entiende que amor por Dios significa como sacrificio. If a person undergoes so many difficulties and problems and austerities and gives, they sacrifice their whole life in the service of God, then they think, oh, this is love. Yeah, y así estas personas que piensan esto pueden ir por muchas dificultades, por muchos sufrimientos, y al pensar que están sacrificando toda su vida, eso es amor por Dios. So it's true. This is one of the aspects of love. But sí, the prema of gopis of Vrindavan or any resident of Vrindavan cannot be attained simply by sacrificing material things. Si bien es cierto esto del sacrificio, es simplemente un aspecto, pero el amor, el prema de Vrindavan no puede ser obtenido ni alcanzado solamente por sacrificar las cosas materiales o la existencia material. What do we have to offer Krishna? We can give our time, we can give our energy, we can give our whole life, but it's not enough. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Nosotros podemos, ¿qué es lo que podemos ofrecer a Krishna? Podemos dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía hacia Krishna, pero esto no va a ser suficiente. By this you may go to Vaikuntha. A través de esto tú vas a ir de repente a Vaikuntha. But Braj Gopi's love is such. Nimesha sanatha sanha janita rid vilolanam shanakalpa prakshinatvam tat sukepya tishankaya. For Braj Gopis, they are so eager to see the beauty of Sri Krishna that they cannot tolerate the separation that takes place during the blinking of their eyes. Where will that love come from? Pero, ¿cuál es el amor de las gopis, de las brajagopis? Ellas están tan codiciosas y desesperadas de ver la belleza de Krishna que incluso no pueden tolerar la separación que ocurre en un parpadeo. Entonces, este es un gran amor. ¿Y de dónde proviene este gran amor? They have such intense anurag, such intense thirst to serve Krishna, even if they serve him for the whole day of Lord Brahma, millions of years, at the end, they felt as if it was only one second. Ellas tienen tan intenso anurag, tan intensa sed de servir a Krishna, que incluso pueden estar sirviendo todo un día de Brahma, que es miles de años, pero para ellas luce como solo un segundo. If they're in separation from Krishna, one moment seems like thousands of years. Porque ellas sienten tal separación de Krishna que incluso solo un momento es para ellas miles de años. If they're meeting with Krishna and serving him and Krishna is completely happy, completely satisfied, but they become emaciated with anxiety that he may be experiencing some inconvenience. Incluso si están realizando un servicio, están en encuentro con Krishna y incluso si Krishna está feliz con este servicio, ellas de repente sienten tanta ansiedad de que Krishna pueda experimentar algún tipo de inconveniente o incomodidad.
being absorbed in the Sri Krishna's beauty and qualities, they forget their own body, they forget their own mind, they forget their own names even. Y así ellas, absortas completamente en la belleza, en las cualidades de Krishna, se olvidan de su cuerpo, de su mente e incluso de sus propios nombres. So this love is supernatural. It is not something that can be attained even by sacrificing thousands and thousands of lives. Y entonces este amor en realidad es tan sobrenatural, supernatural, que no puede ser obtenido ni alcanzado incluso si sacrificas miles, miles de vidas, de años. It can come only by the mercy, only by the blessings of those Nitya Siddha, eternal gopis of Vrindavan, whose very spiritual forms are composed of this condensed prayer. Entonces, solo puede ser obtenido este tipo de amor de las Brajagopis solo por la misericordia y las bendiciones de una, en realidad de una Gopi de Vrindavan, es decir, que estos Vaishnavas Rasikas tienen una forma espiritual que está completamente condensada del amor de Vrindavan. Mm-hmm. So, one can only pray for their mercy. Vande Nanda Brajay Srinam Pada Renum Vikshna Saha Yasam Harikatud Gitam Punati Bhuvanatrayam. Entonces uno puede simplemente orar por estas bendiciones, por esta misericordia. See, Uddhav Ji is saying, I bow down to one foot dust, one particle of dust on one foot of one gopi, that is Radharani. And I pray continuously without break. Y entonces así en este verso dice Uddhav, dice, yo solo oro por solo una pequeña partícula del polvo de una particular gopi que es Radharani. Yasamharikotam punati bhuvanatrayam. When those Braja gopis, from the core of their hearts, they sing the glories of Sri Krishna, then it purifies all the three worlds. Y así, este amor, estas oraciones de las Braja gopis que nace desde su corazón, glorificaciones a Krishna, estas purifican todos los tres mundos. Uddhav Ji is thinking, it purifies me also. It purifies Narad Muni. It purifies Srila Vyasadeva even. Sí, entonces Uddhav está pensando, oh, si me está purificando a mí, pues, también va a purificar a Narada Muni e incluso también a Vyasadeva. Uddho suddho gayo brajagopin ki bo jnana bajai dugdugi baja prema katto. There's one very beautiful Brajabasi poem. Este es un hermoso poema en Brajabasi. Brajabasi. Uddho suddho ho gayo means Uddhav, when he came to Braj, he became purified. ¿Esto qué significa? Que cuando Uddhav vino a Braj, él automáticamente se purificó. Brajagopin ki bol, when he heard the words of Radharani and Brajagopis, and even they were criticizing Krishna. Y cuando escuchó las palabras de las Brajagopis de Radharani, incluso si ellas estaban criticando a Krishna. Jnana bajai dugdugi baja prema kado means this. In the Vedic times, if there's a sporting competition, then when the loser, in the end, when the loser stands up, then they beat one drum called the dugdugi. So the dugdugi is the drum which indicates you have lost the game. Entonces, ¿qué es lo que significa esta línea de este poema? Es que en tiempos védicos, cuando se realizaban competencias deportivas, entonces aquel que perdía, entonces se levantaba o daba un paso adelante y tocaban unos tambores, que es el dugdugi, que en realidad esto expresaba que esa persona había perdido. And all the thousands of people in the audience, they see that sports person and they hear the dugdugi and they know he's the loser.
Y entonces así las miles de personas al ver a esta persona que dio este paso al frente, entonces, y al escuchar estos tambores, sabían que esa persona era la que había perdido. And then when the winner of the competition stands up, everyone cheers and the drum is beaten, that is called the dhol, like kettle drum. Y entonces la persona que gana esta competición también da un paso al frente, pero tiene un recibimiento diferente. Todo el mundo le lanza, no sé cómo, bueno, en su dhol. Dhol, subdhol, gayo, braja gopin. Es el doha. Gyan bajai dugdugi baja prem ka dhol. When Uddhav came to Vrindavan, he was thinking that he was a very learned person. And he knew about bhakti, but when he met with Braj Gopis, he was defeated. So the dugdugi was playing for the Aishwarya Gyan, and the dhol was reverberating throughout the universe, expressing the victory of Braja Prem. Ya, entonces así, cuando Uddhav llegó a Braj, él se creía una persona que sabía mucho, que era muy erudito, pero fue completamente derrotado por las Braja Gopis. Entonces, en este poema se dice que cuando él entró, entonces sintió los tambores de Dugdugi, que quiere decir que fue derrotado el Aishwarya, es decir, la opulencia, la característica de opulencia de Krishna, y al contrario sonó estos tambores, que es el Dou, que quiere decir que es que todo el Braja Prem sea victorioso. Was resounding, announcing the glory throughout the whole universe. Y entonces esta victoria resonaba a través de todos los universos. Bali Vrindavan Bihari Lala ki jai, Bharati Vali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam.